¿Estuve ahí o no? Dice como te quieres mandarte para subir, si no lo puedes Carlos, subir. Pero, Carlos, al revés. Ahí, ahí ya pillamos. Carlos, ¿vos sos? Pilarense. Pilarense, sí, claro. ¿Verdad? Vos sos pilarense. No sé si me había preguntado algo. Está, Dalma, y eso ¡no! Está. Vamos a dejarnos de los fibres. No me digas que Claudio está bien y todo. Está. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Eso no cree nadie. No cree nadie. Ese es para la mañana de cada día. Lo único que falta es que Leila también ya aparezca ahora. Pasando las bolsas. Pasando bolsas. Y ahí ya no creemos más. ¿Qué pasó? Nadie. ¿Se te quemaba la bolsa? No, o sea, que no, recién sí, yo pasé y me rozó una bolsa porque la verdad que yo fui el que pasé mal ahí, ¿verdad? Interrumpí el gozo y te cuando es así, una bolsa, ¿verdad? Están muy concentrados en sí, el pasamanos. ¡No, no, no! ¡No! ¿Viste? Ese que cuando lo sabe agarrar la bolsa y le viene por la cara. No, que tiene muchas cosas en la mano. Mira, el micrófono va a volar. En cualquier lado está tirando. ¿Sabes que no le quiere pasar mal? Le tira la chica, para agarrarle. Agarra nomás tu micrófono y hablarle. Dice, pues. Bueno, le vimos la pinta de Juan Pablo que entra ya totalmente realista. Juan Pablo no es de compra. Sí, sí, está compra ahí también. Bueno, Leila, ¿cómo está? ¿Se va llenando el camión o no? Bueno, bienvenido. Arduo el trabajo acá, Carlos. Yo, la verdad que necesitamos más manos la gente. Entonces, sí, puede venir Liz a darnos una mano también. Sí. No, ella tiene una mano. Apenas tiene una mano. Un brazo que le funciona bien. No, pero literal, Leila pidió una mano. En operación está la otra. ¿Qué? Leila a propósito le quiere fracturar a Liz. No, vi que entró ya Judith Colexa con un gran anteojo negro, ¿verdad? Sí. Me parece que, ¿cómo es? Luz solar, luz, panel solar. Le encandiló ahí en Yugazú. Entonces está llegando, no sé si sin puede sol, ayudar pero también. Josema, sí, sí. Carrozas de fuego tenés que ponerle a ¿cómo se llama? François. ¿Por qué? Que está trabajando, está llegando a la meta, ¿viste? Es que está llegando a la meta. No, está llegando a la meta. Carrozas de fuego era una persona de mucho sacrificio. Yo, que llega mira, a la, mira la cara de Dalma ya no quiere. Corte, pulso. Es el famoso, ¿sí?, que pide Claudio. ¿Hasta qué hora va a hacer contacto? Dice. No. Ahí está. Ahí empezó el desastre ya. Ese es el problema. Bueno, decime, ¿el camión cómo está? Eso es lo que me preocupa. Te necesitamos otro camión más, Leila. Vos sabés que muchísimos vehículos que tenemos acá para cargar, Carlos, los camiones grandes que ya estábamos mostrando, las camionetas también que se están sumando, estamos viendo diferentes camiones para ir cargando porque muchísimas cosas, la cantidad de colchones que hay acá, que está acá preparado también para todo, para ocupar este camión más grande y hay otro vehículo también que es un minibús que está allá enfrente. No sé si vamos a llegar nosotros con el cable, pero que ya está lleno realmente y por eso se fue hacia el frente justamente para que no ocupe el lugar tampoco de este lado, de ir acercando los camiones o los vehículos que están vacíos para que de repente estén más cerca y se haga más fácil el trabajo también de los voluntarios. Hasta vamos a ver si llega nuestro cable. Hasta ahí llega nuestro cable justo. Sí, pero hay muchísimos, mira, todos los que están ahí, todos ya están cargados prácticamente. Ese ahí hay lo que está todavía. Y lo que está lleno de colchón, están llenas de cosas ahí. Y lo que están llenos también. Pero ahí en el dentro del canal, hay todavía cualquier cantidad de muchísimas cosas. Sí. Muchísimas ahora, cosas. Me dijo François de que hay camiones que se están, vamos a ver, del ejército si traen. Dos camiones nos prometieron. Estamos esperando, pues, como dice Brasil. Sería fundamental. Sí, sobrepasó totalmente la expectativa. Acá, por ejemplo, el grupo Antares, que es la donación justamente del minibús con un chofer, no van ahí. BR que donó 400 litros de combustible, gracias también a la gente de BR. Punto Farma, que es que donó el móvil con conductor y combustible que está ahí. Excelente. Muchísimas gracias a la gente de Punto Farma, ¿verdad? Se ha portado de maravilla con nosotros. Y si tiene otro que quiere así que se salga grande su publicidad, también puede traer otro camión, sin problema. También SNT al natural, gracias, Carlos Valiente. Valiente, sí, una camioneta. Ahí va a manejar Cachito. Juan Pablo, ¿eh? Cachito no se va a ir. Cachito. ¿Cachito va a manejar ese? Cachito suele... No, se va Cachito. ¿Quién? Se va Juan Pablo. Juan Pablo, con la camioneta natural. Juan Pablo se va manejando, vino todo así, una pinta de tipo rally, ¿no? Está totalmente camuflado, Eva. Ahí está, el móvil. Ahí está el móvil. Ahí está. SNT al natural, gracias, Carlos Valiente. Tienes que mirar bien para que no te... Para darte cuenta que es al natural,
tenés que mirar bien. Sí, sí. No, y sobre todo porque está dentro de la cámara trampa. Bueno, y después también la Cruz Roja. Muchísimas gracias a la gente de la Cruz Roja. Se han portado, pero de maravilla, un equipazo. Felicitaciones, ¿verdad?, por el trabajo que hacen la gente de la Cruz Roja y sobre todo de cómo le ponen corazón a las cosas que hacen, ¿verdad? Han colaborado, están acá con mucha gente colaborando en este momento, alzando las cosas. Así que gracias a la Cruz Roja. Y la CEN, que envió una camioneta. Bueno, así que... Si quieren unirse a estos grupos de 4x4, pueden venir. La gente de la PMT que estuvo. Y también la gente de la PMT que estuvo durante todos estos días cerrando y que hizo que la gente no pase sobre Colón, porque ya que había control acá frente al canal, entonces pasaban de lejos, no de Colón. ¿Qué es lo que se necesita en este momento? ¿Más vehículos para poder transportar? Porque yo estoy seguro que hay mucha gente que está viendo, que pueden ver camiones, porque forma de colaborar también, ¿verdad? Para poder llevar, si es que con esto que está acá enfrente ya se llena todas las donaciones, todavía van a faltar transporte para llevar hasta... Teniente Irala. Me parece que voy a estar ahí de acuerdo con Leila que va a faltar más camiones. Sí, ¿qué es lo que falta, dice Claudio? ¿Qué dice? ¿Quién falta? Me voy a acercar hasta él y vamos a empezar a mostrar otra vez lo que hay hacia adentro para que puedan dimensionar nomás, Carlos y compañeros, todavía la cantidad de cosas que hay. Por eso mientras vemos lo de Pilar también, Leila, te comento que estamos viendo en compartida lo que está pasando en Asunción, acá en el canal, y también ahí con Mariano. Estamos viendo las imágenes de Mariano del camión que están bajando las cosas ahora. Va a ser un proceso largo también. Sí. Bueno, Leila, mostrarnos qué pasa ahí adelante, después vamos con Mariano. Sí, Claudio, la consulta es, ¿qué es lo que hace falta ahora? ¿Más camiones? La gente sigue trayendo donaciones, pero haría falta con un móvil más, un camión más que alguien... Por ahí nosotros podemos aportar con combustible también, porque ahí sobrepasó todo lo que pensábamos. Entonces, si no, vamos a tener que hacer otro viaje en la semana, y la idea es que, como está la gente de la Cruz Roja, y va a viajar la gente de la Cruz Roja para bajar todo de vuelta allá en Irala, el asunto es que necesitaríamos más. Fíjate todavía lo que queda. Y ya está casi todo lleno. Claro, y no solamente lo que está acá. Recordemos que hay otro lugar también, Carlos, acá en las oficinas, que está totalmente lleno de cosas todavía. Que mira la cantidad de cosas. Ahí se subió justo sobre las bolsas. Y ahí están viendo. ¿Dónde pueden llamar? Si es que hay gente, por ejemplo... Que tenga un camión, algún empresario que pueda traer. ¿A qué número puede llamar para poder...? No, es que le envíe mensaje acá. Al WhatsApp. ¿A dónde? En pantalla. Yo estoy segurísimo que antes que terminemos Pulso vamos a recibir cualquier cantidad de personas solidarias que van a ponerse a disposición para llevar camión necesitamos para poder transportar lo que queda, ¿verdad? Imagínate, acá tenemos cualquier cantidad, como decía Claudio y todos, ¿verdad? Sobrepasó la expectativa, la cantidad de donaciones impresionante. Gracias. Ahora se están llenando todos los camiones disponibles, pero todavía faltan transporte para poder llevar a la gente necesitada de la zona de Teniente Irala. Así es que estoy seguro que enseguida nada más ya van a comunicarse con nosotros también gente que va a poner camiones para poder llevar esto. Recordemos que el PC va a ser Teniente Irala Fernández y a partir de allí parte otra vez hacia las comunidades que están sumamente afectadas. Estamos hablando de la zona de La Niña, Cacique Sapo. Un montón de comunidades que ya no pueden salir, muchísimas comunidades indígenas, muchos ancianos que están en la zona que no están pudiendo salir. Teniente Irala Fernández va a ser el punto de partida a donde se va a llevar estas mercaderías y de ahí parte nuevamente a las comunidades más distantes con el trabajo ya en conjunto que están haciendo todas las fuerzas vivas que están trabajando en lo que significa esta campaña también hacia el Chaco, así como también la campaña que se tiene hacia Pilar Rolando. Me preguntan la gente, y voy a decir, ¿verdad? ¿Cuántos camiones de los militares se suman a esto? Porque la gente pregunta mucho a los militares. Lo que dice Claudio es que son dos camiones. No, pero vos leíste ahí algo de eso. ¿Eh? ¿Vos leíste algo de eso? Prometieron. No, acá hay al comisario Benítez de la Policía Nacional por la donación de un camión. Un camión que está ahí. Exacto, de la policía. Y de los militares todavía no hay nada. No, de los militares. ¿Dónde les costaría más? ¿Cuántos camiones que tienen los militares que pueden de alguna manera también ceder? Lo que sí nos dijo es que se le pidió a la primera dama. Me dijo Claudio, se le pidió la primera dama, dijo que iba a donar
pero que se lleve toda la donación ahí a la primera dama y ellos iban a distribuir. Pero no hay tiempo para llevar otra vez a la primera dama. Mucho para tiempo se va a perder. Malo que mucho le pedimos tiempo. Disculpas, ¿verdad? Gracias por su voluntad. Por su ayuda, por su voluntad a la primera dama para o a la gente que está ahí en la primera dama, pero lo que nosotros queríamos es llevar ya directo. Claro, porque urgente si el tema. Va otra vez a la primera dama y después ahí otra vez van a distribuir. Entonces, porque acá mismo ya se va a tardar un poco en cargar todo esto. Sí. Ahora, ahí está la gente de la Cruz Roja, muy bien. Equipo completo de la Cruz muy bien, Roja. Los chicos. ¿Comandado por quién, Leila? Bueno, están acá los muchachos descansando ya porque el trabajo que realizaron realmente es algo y que continuamos a escuchar lo que están diciendo también acá. Reponer energía para que con el trabajo de todas y todos ustedes podamos llegar a las más de 15.000 familias que esperan la contribución de toda la ciudadanía. Entonces descansemos un rato, tomemos agua y repongamos energía para seguir cargando el camión que ya no da abasto, estamos buscando otro camión. Apelamos a la solidaridad para seguir con esta campaña. Un móvil más de casi de cuánto, de 5.000... de 3.000 kilos, porque realmente ha sobrepasado nuestras expectativas y necesitamos llegar a la gente y salir hoy con toda esta caravana y con todos los jóvenes de Cruz Roja que están apoyando para llegar. Entonces, gracias y vamos a tomar un descanso y después seguimos trabajando. Sí, y se llenaron de la Cruz Roja Paraguaya. Se llenaron.